Hola a todos, hoy vamos a continuar con Geometría de la Deformación, parte 3, y vamos a estudiar dos estados de corte. Vamos a comenzar con corte simple. Corte simple. Vamos a ver el campo de deformación para corte simple. Este es x1 igual x1 más AX2. Esta es minúscula y estas dos son mayúsculas. X2 es igual a X2 y X3 es igual a X3. Estas son coordenadas materiales y aquí tengo coordenadas espaciales. Esta es la transformación para corte simple. Vamos a ver el vector corrimiento, ¿sí? Veamos el corrimiento. El corrimiento será u sub 1 será x1 menos x1. x1 minúscula, configuración deformada, menos x1 mayúscula, configuración de referencia. Entonces, x1 es x1 más a, que es una constante, por x2 menos x1. Bueno, esto es, este y este se cancelan, me queda a x2. El corrimiento u sub 2 es x2 menos x2. Si son iguales, esto es 0. El corrimiento u sub 3 es x sub 3 menos x sub 3. Si son iguales, esto es 0. Entonces este es el campo de corrimiento para corte simple. Bueno, vemos que el corrimiento se produce únicamente en la dirección 1, es decir, en la dirección que vamos a considerar horizontal. Ahora invertimos la transformación, es decir, despejamos las x mayúscula en términos de las x minúscula. Entonces, despejando acá, esto es sencillo, x1 será x1 y este lo paso al otro miembro, menos a y x2 lo sustituyo por x2 minúscula. Bueno, acá es trivial, x2 es igual a x2 y x3 es igual a x3. Esta es la inversa de la transformación. Vamos a ver qué produce esto. Vamos a ver qué produce. Entonces, sea un dominio cuadrado. Esto es x1 y esto es x2. Vamos a ver el punto A. El punto A en la configuración de referencia A tiene coordenadas 0, bueno, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0. 0 en x, 0 en x1, 0 en x2, 0 en x3, que en este caso va a ser siempre 0 porque es plano. Bueno, la configuración deformada tenemos que recurrir a esto, es decir, fíjense que para ax0, x1 0, x2 0, 0 0, así que este 0. x2 se mantiene, x3 se mantiene. Esta es la configuración deformada para A. Y el corrimiento para A es este menos este, 0, este menos este, 0, este menos este, 0 también. Es decir, que el punto A se queda, lo llamamos A' y se queda en el mismo lugar. Vamos a ver qué pasa con B. El punto B tiene componentes 0, 4, 0. 0, 4, 0. Vamos a ver qué pasa con el punto B. Este. En el punto B, X, las coordenadas en la configuración de referencia para B son 0, 4, 0. 0, 4, 0. En la configuración deformada tenemos que ir a la transformación. Entonces, X1, 0. Acá vamos a dar un valor numérico. Vamos a considerar A igual a
0,5. Para visualizarlo mejor, consideremos la constante A igual 0,5. Entonces es 0 más 0,5 por x2. Esto es x1, 2. Bueno, x2 es igual a x2, se mantiene, es decir, 4. Y este va a ser siempre 0 porque esto es plano. El corrimiento u es este menos este y este menos este. Así que u tiene componentes 2 menos 0, 2, 4 menos 4, 0 y este 0. Es decir, que el vector corrimiento tiene únicamente una componente que vale 2 en la dirección 1. Vamos a mantener este esquema, lo vamos a dibujar acá para mantener las unidades en punteado. Entonces, vamos a tener vamos a dibujar en punteado la configuración de referencia. Entonces, tenemos las unidades 1, 2, 3, 4. Cero. Entonces, el punto B tiene un corrimiento de 2, es decir, B está acá, 2, viene a parar acá, lo llamamos B'. El punto B va a parar a B'. Vamos a ver qué pasa con el punto C. ¿Sí? El punto C, vamos a hacerlo acá, el punto C, que es este, tiene la configuración de referencia, tiene 4, 4, 0 en la dirección 3. 4, 4, 0. La configuración deformada, tenemos que ir a la transformación. Así que la transformación para x1 me dice que es x1, que es este, más 0,5 de este. ¿Sí? 4 más 0,5 da 6. Bueno. X2 es igual a X2, o sea que este se mantiene y este se mantiene. Y el corrimiento U es este menos este y este menos este. Es decir, el corrimiento U sub 1 es 6 menos 4, 4 menos 4 es el U2 y el U3 también me da 0. Es decir, que el punto C, que está acá, se va, tiene un corrimiento horizontal de 2. Entonces, 5, 6. Así que, ahí está C'. ¿Y qué punto me falta? El D. El punto D lo hacemos acá. El punto D tiene configuración de referencia, tiene 4, 0, 0. 4, 0, 0 en su configuración deformada. Venimos a la transformación. X1 es este más este. Es este que es 4 más 0,5 de este. O sea, sigue siendo 4. El resto se mantiene. Así que el corrimiento U es este menos este. Es U sub 1, 0. Bueno, y U sub 2 y U sub 3 son 0 para el punto D. Es decir, que el punto D se queda acá. Es de prima. Entonces vamos a dibujar en color verde cómo queda el dominio. Y el dominio queda así, así, así. Bueno, y así ya está acá. En eso se transforma. Bueno, y esto se mantiene a la mitad. Las horizontales se mantienen horizontales y estas se mantienen en corte simple paralelas. Ahí tenemos en lo que se ha transformado en corte simple, en este caso con un valor particular de esta constante 0,5. Por supuesto, si modificamos la constante A, va a cambiar este ángulo. Observemos que esta distancia es A
Vamos a ver una figura, un triángulo en este caso, en la configuración de referencia, en qué se transforma en la configuración deformada. Vamos a hacer un triángulo aquí, un triángulo recto. Ahí. ABCD, vamos a poner punto E, F, G. Vamos a llevar los puntos. El punto E, en su configuración de referencia, tiene coordenadas 2, 1, 0. 2, 1, 0. En su configuración deformada, venimos acá. El x1 minúscula es 2 más 0,5 de este, ¿sí? 2,5. Este se mantiene y este se mantiene, ¿eh? Se mantiene. De aquí, el corrimiento es, el sub 1 es este menos este, 2,5 menos 2, entonces acá el corrimiento es 0,5, 1 menos 1, 0, 0. El corrimiento del punto E, tenemos corrimiento únicamente en la dirección de la dirección 1. F, vamos a ver qué pasa con F. El punto F tiene coordenadas, F tiene 3, 4, 3 en la dirección 1, 4 en la dirección 2, 0 en la dirección 3. La transformación me dice que x1, que es el primero de los números que va a ir aquí, es x1 es este más 0,5 de este. ¿Sí? 5. El resto permanece igual. Y el corrimiento, u, que es este menos este, acá es 5 menos 3, 2. 4 menos 4, 0, y aquí 0. Y el punto G, lo hacemos acá, el punto G tiene componentes 3, 1, 0. 3, 1, 0. En su configuración deformada tendrá, venimos a la transformación, es 3 más 0,5 de 1. 3,5. El resto son iguales. Y el corrimiento U es este menos este, así que componente a componente es 0,5, 0, 0. Entonces, graficamos las componentes en la configuración deformada para estos tres puntos de referencia. Y, bueno, vamos a dejar esto. Fíjense que el punto E tiene un corrimiento horizontal, si llamamos horizontal a la dirección 1, de 0,5. Entonces, estaba acá, entonces 0,5 viene a parar acá. Este es E'. El punto G, seguimos en la misma línea, G, 0,5. Y G estaba acá, 0,5. Ahí. El punto F, lo tenemos acá. Tiene un corrimiento de 2. El punto F está acá y tiene un corrimiento de 2, o sea, ahí. Entonces, esto es esta línea, esta línea. Este es G' y este es F. Bueno, este es un punto. Vamos a estar seguros, ¿no es cierto?, que las rectas se transforman o mapean en rectas. Entonces vamos a escribir la recta EF, vamos a venir un poquito acá, la recta EF, recta EF. Fíjense que la recta EF tiene pendiente 3 dividido 1, 3, tiene pendiente 3 positiva, por x1 y la ordenada al origen, fíjense que bajo 3 y 1, así que acá bajo 3 y 1, 2, más 3, 5. En menos 5 corto al eje x2, la ordenada al origen es menos 5. Es decir, que x2 es 3x1 menos 5, es la recta EF.
Para ver en qué se transforma esta recta, tengo que sustituir las coordenadas materiales por las coordenadas espaciales. Entonces tenemos que ir a la transformación inversa, que bueno, ahora está borrada, pero era sencilla. Donde dice x2, sustituimos por x2 minúscula. Entonces acá es x2 minúscula. 3. Y donde dice x1 mayúscula, ¿sí? Este lo paso al otro miembro y me queda x1 menos a y x2 mayúscula y minúscula son iguales, así que pongo x2 ahí, minúscula, menos 5. Hago la... Esto es... No, x2. Estamos acá. x2. Esto es 3x1. Esto, recuerden que a... Estamos tomando valor 0,5. 0,5 por 3 es 1,5 de x2 menos 5. Entonces, x2, factor común de 1, más 1,5, igual 3x1 menos 5. Esto es 2,5 de x2 igual 3x1 menos 5. Divido ambos miembros por 2,5 para finalmente quedar, hechas las cuentas, ¿sí? Acá me queda factor 1, entonces me queda x2 igual 3 dividido 2,5 es 1,2, 1,2 de x1 y 5 dividido 2,5 menos 2. Entonces, la recta EF en coordenadas, en la configuración de en coordenadas materiales, en la configuración de referencia, se transforma, como vemos, en una recta también en la configuración de referencia. Y esta es la recta que hemos llamado E'F. Si venimos acá, es la recta E'F. Recta E'F. Bueno, en el corte simple vemos que las rectas se mapean en rectas. Vamos a encontrar las componentes del tensor de Green para el corte simple. Cuando decimos tensor de Green, estamos hablando del tensor de deformación finita de Green o tensor de deformación finita lagrangiano. Lo podemos calcular de dos formas. En forma inicial, vimos que el L y J es un medio de la derivada de X sub K respecto de X sub I por la derivada de X sub K respecto de X sub J menos delta y j. Escribamos la transformación. x1 es x1 más a x2, x2 es x2 y x3 es x3. Bueno, tenemos que desarrollar esta expresión inicial. Acá tenemos k, índice repetido, suma de 1 a 3. Así que el L y J es un medio. Sumo de 1 a 3 y me queda dx1 respecto a xi, dx1 respecto a x sub j, más dx1, ahora x2 respecto a xi, dx2 respecto a x sub j, más dx3 respecto a xi por dx3 respecto a x sub j, menos delta y j. Ahora lo que me queda son todos índices libres, así que doy simplemente valores ahí a j para ir obteniendo las componentes del tensor de Green. L11 será I1J1, entonces sustituyo I1J1, I1J1 y me queda la derivada de x1
respecto a x1, pero como j es 1, este queda al cuadrado. Más la derivada de x2 respecto a x1, porque estamos y1, j1, al cuadrado, más la derivada de x3 respecto a x1 al cuadrado, 1, 1, el delta de Kronecker me da 1. Bueno, estas derivadas las obtenemos a partir de la expresión, así que esto seguimos acá, esto es un medio. Dx1 respecto de x1, si x1 minúscula lo derivo respecto de x1 mayúscula, bueno, evidentemente me da 1. Así que esto es 1, al cuadrado sigue siendo 1. Más la derivada de x2 respecto a x1. X2 no depende de x1, así que este es 0. X3 tampoco depende de x1, así que este es 0. Así que me queda, bueno, ¿qué me quedó? Me quedó 1 menos 1, 0. Calculemos L2,2. L2,2 es I2J2. O sea que la expresión va a ser similar, simplemente que acá estoy derivaré respecto de x2. Así que esto es un medio de la derivada de x1 respecto a x2 al cuadrado más la derivada de x2 respecto de x2 al cuadrado más la derivada de x3 respecto de x2 al cuadrado. Y el delta de Kronecker con I2J2 es 1. Bueno, vamos calculando las derivadas a partir de la transformación. La derivada de x1 respecto de x2. X1 respecto de x2, su derivada es a elevado al cuadrado, 1 medio, a cuadrado. X2, la derivada de x2 respecto de x2 es, bueno, claramente 1 elevado al cuadrado, 1. Y la derivada de x3 respecto a x2, al ser independiente x3 de x2, este es 0. Menos 1, menos 1, esto es 1 medio de a cuadrado, el término L2,2. Calculemos el término L3,3, será I3J3, y esto es 1 medio, la derivada de x1 respecto de x3 al cuadrado más la derivada de x2 respecto de x3 al cuadrado más la derivada de x3 respecto de x3 al cuadrado menos 1. Observemos que x1 no depende de x3. X1 no depende de x3. Este es mayúscula. Estaba en minúscula, es mayúscula. Bueno, no nos cambia nada lo que hemos hecho porque son iguales. Bueno, x1 no depende de x3. X1 depende de x1 y x2. Así que esta deriva de 0. X2 tampoco depende de x3. X2 no depende de x3. Así que esta es. Y x3 respecto, si derivo x3 respecto a x3, esto da 1. Al cuadrado es 1, menos 1, 0. Calculemos el L1,2, que es un medio de la derivada de x1, ahora I1J2. Entonces, respecto de x1, ahora en el cuadrado, la derivada de x1 respecto de x2, más la derivada de x2 respecto de x1, la derivada de x2 respecto de x2, más la derivada de x3 minúscula respecto de x1 mayúscula por la derivada de x3 minúscula respecto de x2 mayúscula. Y el delta de Kronecker para I1J2 es 0, o sea que ahí termina el paréntesis. Bueno, el L1,2 será un medio. Evaluamos como hicimos hasta el momento estas derivadas. La derivada de x1 respecto a x1 es 1. Y la derivada de x1 respecto a x2 es a. A por 1, a. La derivada de x2 respecto a x1 es 0. Porque x2 no depende de x1, así que este es 0. La derivada de x3 respecto a x1 es 0. Así que
Eso es 0. Así que me quedó, bueno, A sobre 2. A sobre 2. Bueno, y esto es igual al L2, 1. Bueno, si calculamos el L1, 3, que será igual al L3, 1 en forma análoga, o el L3, 2, da igual que el L2, 3, y estos dan 0. Así finalmente, el tensor de Green queda. L1, 1 es 0. L1, 2 es A sobre 2, este es 0, este es A sobre 2, este es 2, 2, es A cuadrado sobre 2. El 1 medio podríamos haberlo sacado factor común. Este es 0, este es 0, este es 0 y este es 0. Acá tenemos entonces las componentes del tensor de deformación finita lagrangiana, o simplemente tensor de Green. Otra forma de encontrar las componentes del tensor de Green es a través de la formulación matricial. Hemos visto que el tensor de Green lo podemos calcular como un medio de Fc por F, donde F es el gradiente de deformación material, menos el tensor unidad. Así que vamos a calcular el gradiente de deformación material. Vamos a calcularlo aquí. Entonces, aquí. F es la derivada de x1 respecto a x1, la derivada de x1 respecto a x2, la derivada de x1 respecto a x3, la derivada de x2 respecto a x1, la derivada de x2 respecto a x2 y la derivada de x2 respecto a x3. Y acá va la tercera fila, la derivada de x3 respecto a x1, la derivada de x3 respecto de x2 y la derivada de x3 respecto de x3. Bueno, la derivada de x1 respecto de x1 es 1. La derivada de x1 respecto de x2 es 0, porque x1... Ah, perdón, esa. Perdón, esa. La derivada de x1 respecto de x3, x1 no depende de x3, así que este es el que es 0. La derivada de x2 respecto de x1, 0. De x2 respecto de x2, 1. De x2 respecto de x3, 0. De x3 respecto a x1, bueno, 0. De x3 respecto a x2, 0. Y de x3 respecto a x3, 1. Acá tengo F. La matriz que representa el tensor F. Gradiente de deformación material. Acá necesitamos el traspuesto. El traspuesto es cambio filas por columnas. Entonces, vamos a sustituir. Sustituimos. Entonces, tengo un medio. Este es el traspuesto de esta matriz. Entonces, la traspuesta sustituyo primer fila por primer columna. Entonces, primer fila, primer columna. Es 1, A, 0. Segunda fila, va a la segunda columna. 1, 0. Y tercer fila, 0, 0, 1. Esta es la traspuesta. Y ahora, pongo esta matriz, que es 1, A, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. 0, 0. Menos el tensor unidad, que en este caso, bueno, es la delta de Kronecker, es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y el 1 medio agarra todo. Bueno, hacemos las cuentas. L es 1 medio. Hay que hacer este producto. Este es este por este. 1. Ahora este elemento es este por este. A, 0, 0. A. Ahora 0, 0, 0. Ahora A, 0, 0. A. Ahora es A cuadrado más 1, 0.
a cuadrado más 1. Y el último es, estamos acá, 0, 0, 0. Ahora es 0, 0, 0. Ahora es 0, 0, 0. Y el último 0, 0, 1. Menos 1, este, ¿no? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y acá el paréntesis del 1 medio. Bueno, y esto es 1 medio. Acá estoy restando. 0 a 0. 0 a 0. Acá es a cuadrado 0. A cuadrado 0. Acá es 0, 0, 0. 0, 0, 0. Bueno, y acá tenemos, hemos obtenido entonces el tensor de Green, simplemente que acá vemos el 1 medio factor común respecto de hoy, que lo teníamos distribuido, pero lo hemos obtenido en su forma matricial. Vamos a combinar el estado de corte simple en dos direcciones. Entonces, sea el campo de deformación x1 igual x1, x2 igual x2 más a x3 y x3 igual x3 más a x2. Estamos combinando el corte simple en dos direcciones. Estas en el segundo miembro están las coordenadas materiales y en el primer miembro están las minúsculas o coordenadas espaciales. Vamos a buscar la transformación inversa. Bueno, esta es trivial, así que tomemos la segunda. Si tomo la segunda, x2 es x2 más ax3 más ax3. Y x3 lo sustituyo por este x3 que lo despejo. Es decir, que x3 mayúscula es x3 minúscula menos a x2 mayúscula. Hago la distributiva y me queda x2 más ax3 menos a cuadrado x2. Entonces saco factor común, la x2 mayúscula, x2 factor de 1 menos a cuadrado más ax3. Y esto me permite despejar la x2 mayúscula. Paso este al otro miembro y me queda x2 menos a x3 es igual a x2 mayúscula 1 menos a cuadrado. X2 es 1 dividido 1 menos a cuadrado por x2 menos a x3. Ahí tengo despejado x2. Y bueno, haciendo un trabajo similar con esta, se despeja x3. Entonces, la transformación inversa será x1 igual x1. X2 es esto que encontramos recién, 1 menos a cuadrado. X2 menos a x3. Y x3 queda parecido, queda 1 menos a cuadrado, y acá queda x3 menos a x2. Esa es la transformación inversa. Calculemos el corrimiento. El corrimiento será u sub 1, será configuración deformada menos configuración de referencia.
Bueno, acá claramente x1 menos x1 es 0. U sub 2 será x2 menos x2. Así que esto es x2 más a x3 menos x2. Esto se cancela y esto me da a x3. Y el corrimiento u sub 3 es x sub 3 menos x sub 3, donde x minúscula sub 3 es la transformación, es x3 más a x2 menos x3. Este y este se cancelan, así que me queda a x2. Estos son los corrimientos en términos de las coordenadas materiales. Si yo quisiera los corrimientos en términos de las coordenadas espaciales, tengo que sustituir estas, ¿sí?, por estas, es decir, por los segundos miembros. Y entonces tengo los corrimientos en coordenadas espaciales. Lo hacemos aquí. Entonces, u sub 1, bueno, 0. U sub 2 es a x3. Entonces es a dividido 1 menos a cuadrado por x3 menos a x2. Y el corrimiento u sub 3 es a x2. Y quedó esta acá. Entonces es a dividido 1 menos a cuadrado por x2 menos a x3. Y aquí tenemos entonces los corrimientos en términos de las coordenadas espaciales. Aquí tenemos los corrimientos en términos de las coordenadas materiales. Vamos a ver en qué se transforma un dominio cuadrado sea esta la configuración de referencia. Fíjense que esto está expandido al plano x2, x3. X2, x3. Esto es 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sea el punto A, el punto B, el punto C, los extremos, los vértices del cuadrado, C, D. Bueno, vamos a ver el punto A. El punto A, la configuración de referencia, bueno, es 0, 0, 0. La configuración deformada, bueno, fíjense, x2, 7, 0, t, 0, son todos ceros. El corrimiento U es este menos este. Así que, bueno, también todo cero. Es decir que A se queda ahí. A coincide con A'. Vamos a llevarlo al mismo dibujo. Vamos a ver qué hace el punto B. El punto B tiene en su configuración de referencia coordenadas 0 en la dirección 1, 0 en la dirección 2 y 4 en la dirección 3. En su configuración deformada tenemos que ir a la transformación. La x1 es igual a la anterior, es decir, es 0. La x2 es x2 anterior, que es 0, más a x3. Bueno, acá vamos a darle un valor numérico a la constante a. Vamos a tomar a la constante a 0,25. Así podemos visualizar mejor esto. Entonces, volviendo acá, el x2, que es el que va acá, es x2, que es 0, más 0,25 por x3, o sea, 1, 0,25 de 4. El x3 es el x3, que es 4, más a por x2, que es 0, o sea que me queda 4. El vector corrimiento es esta menos esta, así que restando componente a componente es esto que me da 0, 1 menos 0 es 1, 4 menos 4, 0. Es decir, tengo corrimiento únicamente en la dirección 2, de valor 1 para el caso en que A vale 0,5. Entonces, B' viene a parar acá.
B' viene para acá. De acá va para ahí. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver qué hace C. Vamos a hacerlo acá. C, la configuración de referencia, es en la dirección 1, 0, 4, 4. 4, 4. La configuración deformada, tenemos que ir a la transformación. Esta es la misma, así que es 0. Entonces ahora es x2 más la cuarta parte de este, 5. Y la otra, bueno, también me da 5. Así que el corrimiento u es este menos este, 0, 5 menos 4, 1, 5 menos 4, 1. Este es el corrimiento del punto C. Entonces, C tiene un corrimiento de 1 en la dirección 2 y de 1 en la dirección 3. Así que C' va acá. Vamos al punto D. Y el punto D tiene en su configuración de referencia, en la dirección 1, 0, en la dirección 2, 4 y en la dirección 3, 0. En la configuración deformada, tenemos que ir a la transformación. Este es igual, así que... Bueno, y acá me queda... venimos acá, es x2, que es 4, y este es 0, o sea, me queda 4. El x3 es el x3, que es 0, más el, un cuarto de x2, 1. Así que u es este menos este... O sea, restamos, es 0, 4 menos 4, 0, 1 menos 0, 1. Tengo corrimiento en la dirección 3, de magnitud 1. Es decir, que D viene a parar acá. Este es D y este es D'. En la configuración deformada, el dominio cuadrado asume esta forma. A' coinciden, D va a D', B'. Como lo calculamos, y C', y se une por rectas. Vamos a demostrar a continuación que las rectas mapean en rectas. Vamos a... consideremos una recta, a ver en qué se transforma. La recta x2 más x3 igual 1 dividido 1 más a. Hemos asumido el valor de a 0,25, así que esto es 4 quintos. Esto es 1 más 0,25. Esto es 4 quintos. Es decir que la recta x2 más x3 igual 4 quintos la puedo escribir como x3 igual menos x2 más 4 quintos. Esta recta, escrita particularizada para el valor de a 0,25, queremos encontrar esta recta en que se transforma en la configuración deformada. Bueno, en la configuración deformada tenemos que sustituir estas dos variables por sus equivalentes expresadas en términos de las coordenadas espaciales. Entonces, en la transformación, que la vamos a escribir aquí, x1 es x1, x2, ya lo hemos calculado, es 1 dividido 1 menos a cuadrado, x2 menos a, x3, y x3 es 1 dividido 1 menos a cuadrado, y acá es x3 menos a x2. Para ver en qué se transforma esta recta, tengo que sustituir donde dice x3 por x3 en términos de las coordenadas espaciales, y lo mismo x2. Entonces vamos a sustituir x3, todo esto. Vamos a dar el valor numérico acá para no arrastrar todo esto. A 0,25. Entonces, haciendo las cuentas, ¿sí? Haciendo las cuentas, bueno, x1 nos juega aquí, así que x2
Haciendo las cuentas es 1, 0, 6, 6, 7 de x2 menos 0, 2, 6, 6, 7 de x3. Y x3 es menos 0, 2, 6, 6, 7 de x2 más 1, 0, 6, 6, 7 de x3. Bueno, ahora sí, sustituimos estas dos aquí. Sustituimos aquí y esto me queda. X3 menos 0, 2, 6, 6, 7 de x2 más 1, 0, 6, 6, 7 de x3 igual menos x2 menos 1, 0, 6, 6, 7 de x2 menos 0, 2, 6, 6, 7 de x3 más, esto es 0, 8 más 0, 8. Bueno, sacando como un denominador, trabajando un poquito la álgebra de esto, eso nos va a dar en la configuración deformada, nos va a dar x3 igual menos x2 más 1. Es decir, que esta recta en la configuración de referencia mapea en esta recta en la configuración deformada. Es decir, esto nos dice que bueno, las rectas se transforman en rectas. Fíjense que mantienen la pendiente, ¿eh? Mantienen la pendiente, así que lo que cambia es la ordenada al origen. Vamos a superponer los dos sistemas de referencia. De hecho, acá ya lo hemos hecho. Así que, bueno, superponemos x3. Ahora tenemos, bueno, la configuración. La recta, esta recta, tiene pendiente negativa, pasa por 0,8. Pendiente negativa y ángulo a 45 grados, ¿no es cierto? Entonces es a 45 grados y pasa por 0,8. O sea, es algo así esta recta. Esta es x3 igual menos x2 más 0,8. Y en la transformación, esta recta es, bueno, la misma pendiente y pasa por 1. O sea que es paralela en este caso y es, esta es x3 igual menos x2 más 1. Vamos a ver en qué se transforma la circunferencia. X2 cuadrado más x3 cuadrado igual 1 dividido 1 menos a cuadrado. Seguimos con a igual 0,25 y tenemos que sustituir estas dos por sus equivalentes en términos de las coordenadas espaciales. Entonces, haciendo eso, ya hemos visto su valor. Esto es 1, 0, 66, 7 de x2 menos 0, 2, 6, 6, 7 de x3. Este es x2. Le vamos a hacer cuadrados más. Y el x3 es 1.0667 de x2 menos 02667 de x2. Este es x3. Este es x3 elevado al cuadrado y con a 0,25, esto es 1.0667. Desarrollando los dos cuadrados de binomios, llegamos, y trabajando algebraicamente, llegamos a una elipse.
Esto, después de trabajarlo, me queda x2 cuadrado más x3 cuadrado menos 0,9413 por x2 por x3 menos 0,8823 igual a 0, y esto es una elipse. Entonces, esta circunferencia en la configuración de referencia se transforma en esta elipse en la configuración deformada. Si venimos aquí, esto es una circunferencia que está centrada en 0 y tiene un radio que es apenas un poquito mayor que 1, así que es una circunferencia. Y esto se transforma en la configuración deformada en una elipse que tiene el eje mayor de la elipse a 45 grados, es decir, que es una elipse que no pasa mucho más de 1. Entonces, vamos a tratar de dibujarla. Una cosa así, bueno, esto se me fue muy grande, un poquito menos, una cosa así es la elipse. Vamos a calcular para este estado las componentes del tensor de Green. El tensor de Green lo podemos calcular en su forma indicial, L y J, como un medio de la derivada de x sub k respecto de x sub i, la derivada de x sub k respecto de x sub j, menos la delta de Kronecker. Acá debemos expandir el índice k, así que esto es un medio de la derivada de x1 respecto a x sub i, la derivada de x1 respecto a x sub j, más la derivada de x sub 2 respecto a x sub i, por la derivada de x sub 2 respecto a x sub j, más la derivada de x sub 3 respecto a x sub i, por la derivada de x sub 3 respecto de x sub j, menos delta y j. Vamos a escribir el campo de deformación aquí para tenerlo a mano, y es x1 igual a x1, x2 es igual a x2 más a x3, y x3 es x3 más a x2. Vamos ahora a calcular las componentes del tensor de Green, y acá, bueno, calculemos el L11 cuando I es 1, J1. Entonces, este es un medio de la derivada de x1 respecto a x1 al cuadrado, más la derivada de x2 respecto de x1 al cuadrado, más la derivada de x3 respecto de x1 al cuadrado, menos 1. La derivada de x1 respecto a x1 es 1. Ahora x2 y x3 no dependen de x1. Vamos a la transformación. X2 no depende de x1, x3 tampoco depende de x1. Por lo tanto, este es 0 y este es 0. Este es 1, menos 1, 0. Vamos al L22. El L22 es la derivada de x1 respecto a x2 al cuadrado, porque y 2, j2, más la derivada de x2 respecto de x2 al cuadrado, más la derivada de x3 respecto de x2 al cuadrado, menos 1, la delta de Kronecker. Bueno, x1 no depende de x2, así que este es 0. La derivada de x2 respecto a x2 es 1.
La derivada de x3 respecto a x2, la derivada de x3 respecto de x2 es a. Así que esto es 1 más a cuadrado. Entonces, 1 medio de 1 más a cuadrado menos 1. Esto es 1 medio de a cuadrado. Y el L3,3 es 1 medio de la derivada de x1 respecto a x3 cuadrado más la derivada de x2 respecto a x3 cuadrado más la derivada de x3 respecto a x3 cuadrado menos 1. x1 no depende de x3, este es 0. La derivada de x2 respecto de x3, la derivada de x2 respecto a x3 es a, está al cuadrado, así que esto es 1 medio de a cuadrado, y la derivada de x3 respecto de x3 es 1, al cuadrado es 1. Más 1 menos este 1. Bueno, esto es 1 medio de a. Calculemos el L1,2. El L1,2 es 1 medio de la derivada de x1 respecto de x1 y 1j2. La derivada de x1 respecto a x2. Más la derivada de x2 respecto a x1 por la derivada de x2. Respecto a x2 más la derivada de x3 respecto a x1 por la derivada de x3 respecto a x2. Y el delta de Kronecker aquí es 0. La derivada de x1 respecto a x1 es 1, pero x1 al no depender de x2, esto es 0. x2 no depende de x1, 0. Y x3 no depende de x1, 0. Este es 0 y es igual al L2,1. Bueno, el L1,3 es análogo, es 0, igual al L3,1. Y el L2,3 es 1 medio y 2J3. La derivada de X1 respecto de X2, la derivada de X1 respecto de X3, más la derivada de x2 respecto a x2, la derivada de x2 respecto a x3, más la derivada de x3 respecto a x2, la derivada de x3 respecto a x3. x1 no depende de x2, así que este es 0. La derivada de x2 respecto a x2 es 1 y la de x2 respecto a x3 es a. Acá tengo a. La derivada de x3 respecto a x2 es a. Y este es 1. Así que esto es a más a, 2a. Es 1 medio de 2a. Igual a. Así, el tensor de Green, L, tiene componentes. L1,1, 0. L2,1, 0. L3,1, 0. El L2,2 es, vamos a sacar el 1 medio factor común, entonces sacando el factor común 1 medio, el L2,2 es a cuadrado, este no es 0, este es el 2,3, el 2,3 es 1 medio de 2a, así que acá va 2a, esto es simétrico, esto es 2a y este otro es a cuadrado. Ahí tenemos el tensor de deformación de Green para la transformación dada. Vamos a encontrar el tensor de Green utilizando la formulación matricial. Entonces, el tensor de Green es 1 medio del F traspuesto por el F, donde el F es el gradiente de deformación material, menos el tensor unitario. Entonces, vamos a previamente a calcular el
el f, y el f es la derivada de x1 respecto a x1, la derivada de x1 respecto a x2, la derivada de x1 respecto a x3. Esta es la primera fila. La segunda fila, la derivada de x2 respecto a x1, la derivada de x2 respecto a x2, la derivada de x2 respecto a x3. Y la tercera fila es la derivada de x3 respecto a x1, la derivada de x3 respecto a x2, la derivada de x3 respecto a x3. Este es el gradiente de deformación material. Bueno, lo calculamos, tenemos la transformación ahí, la derivada de x1 respecto a x1 es 1. De x1, x1 no depende ni de x2 ni de x3, así que esto es 0, 0. X2 no depende de x1. La derivada de x2 respecto a x2 es 1. De x2 respecto, x3 es a. De x3 respecto a x1 no hay dependencia, 0. De x3 respecto a x2 es a. Y de x3 respecto a x3 es 1. Acá tengo el gradiente de deformación material. Tengo que escribir la traspuesta, multiplicarla por ella misma, restar la delta de Kronecker y tenemos las componentes del tensor de Green. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Entonces, el tensor de Green será... Acá, la traspuesta, cambiamos filas por columnas. Primer fila, primer columna, 1, 0, 0. Segunda fila, segunda columna, 0, 1, A. Estos son 1. Tercer fila, 0, A, 1. Bueno, acá quedan iguales. 1, 0, 0. 0, 1, A, 0, A, 1, menos 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y tengo el factor 1 medio, y esto es el L. Bueno, que es este producto. Entonces, este producto es este por este más ceros. Uno. Ahora, este por este 0, 0, 0. Este por este 0, 0, 0. Ahora, 0, 0, 0. 0, esto es 1, 1, 1. Más a cuadrado. 1 más a cuadrado. 0, 1, perdón, 1 por a. Más 1 por a. 2a. Ahora, este por este 0, 0, 0. 0, a más a. 2a. Finalmente, este por este 0, a cuadrado. Más 1. Bueno, es, falta el 1 medio. Igual. 1 medio. Hay que es resta. Así que 1 menos 1, 0. 0, 0, 0, 1 más a cuadrado menos 1, 2a menos 0, 0, 2a menos 0, y 1 más a cuadrado,
Está bien, 1 masa cuadrada menos 1. Bueno, y ahí tenemos entonces el tensor de Green.